Esta emisión en directo está abierta desde hace 30 años. Toda la gente del mundo lo sabe. Solo el hombre principal no sabe que fue espiado durante 30 años. Su nombre es Truman. El mundo lo ha estado observando desde que nació. Esto es un reality show, donde quiera que vaya Truman. Cuando sea y donde sea que vaya, será grabado por una cámara oculta. Filmación de 360 grados, sin ángulo de muerte. 24 horas al día en directo para el mundo. El lugar donde vive se llama Isla Tao Yuan. De hecho, es un set de filmación de escala sin precedentes, mirando a la Tierra desde el espacio. Aquí Truman tiene una hermosa esposa, una madre amable, un mejor amigo con el que puede hablar, y un trabajo bien pagado. Es una vida con la que mucha gente sueña. Levantarse cada mañana y saludar a los vecinos. Comprar un periódico y una revista por el camino. Charlar con los gemelos abajo en el trabajo. Y luego volver a trabajar el resto del día. Truman ha pasado 30 años así. El director lo ha dejado claro. Lo que es aún mejor. Excepto Truman. Todos los demás son actores. Las mismas calles. La misma multitud. Incluso la madre más cercana. Su mujer y sus hermanos están interpretándole a él. Y durante 30 años no supo nada de ello. Hasta que un día sucedió algo extraño. Una lámpara de araña cayó de repente del cielo. Una voz de walkie-talkie apareció en la radio sin razón aparente. Truman se sintió como si lo estuvieran observando todo el tiempo. Recordó cuando estaba en la escuela. Una vez se enamoró de una chica. Ese fue su primer amor. Pero no sabía que su primer amor también era una actriz. La relación entre ellos se hizo cada vez más estrecha. La actriz no quería engañar a Truman de nuevo, así que le susurró todo. Truman, listen to me. Everybody knows everything. ¿Te imaginas lo que es ser espiado durante 30 años? Hay una ciudad construida en este enorme set de filmación. Truman ha estado viviendo aquí durante 30 años desde que nació. Pero excepto él, todo el mundo es un actor. Su familia, sus seres queridos y sus amigos eran todos actores. Un día Truman notó que algo estaba mal. Cada vez que miraba un lugar, los ojos de la gente se desviaban deliberadamente. Todos los días los coches circulaban en círculo. Golpeó deliberadamente, los transeúntes no respondieron. Esto le hizo sentir demasiado extraño. Así que salió y se preparó para escapar de este lugar. Fue a reservar un vuelo. El servicio de atención al cliente dijo que todos los viajes se posponían durante un mes. Fue a coger un autobús. El conductor dijo que el motor estaba quemado. Todo tipo de obstáculos sucedieron uno tras otro. Esto hizo que Truman estuviera más decidido a marcharse. Fue a casa y se sentó en el autobús. Llamó a su esposa, sugiriendo que estaba cansada de actuar. De hecho, no hace mucho tiempo, Truman ya se había enterado cuando miró el álbum de fotos. Este gesto de su esposa es en realidad un engaño para pedir perdón. Truman planeó levantar completamente la máscara de su esposa esta vez. Cerró la puerta del coche y corrió hacia el campo. Su esposa entró en pánico y lo detuvo. Pero Truman solo quería salir. Iba directo a la autopista con un pie en el acelerador. De repente un montón de coches aparecieron a medio camino y bloquearon la carretera. Esto debe haber sido arreglado también. Así que Truman cambió el camino y se apresuró a los suburbios. Pero a mitad de camino la carretera seguía parada. La gente del otro lado de la carretera gritó y le preguntó si necesitaba ayuda. Truman dijo que no. El policía respondió, sí, Truman. Truman se sorprendió. ¿Cómo sabía este hombre su nombre si nunca lo había visto antes? Se decidió a salir de aquí. Salió del coche y corrió hacia la selva. En este punto ya no quería estar en este mundo. Solo quería ir al fin del mundo para averiguarlo. Pero todavía estaba atrapado. No se rindió. Se fue a casa y comenzó a planear, preparándose para luchar contra el grupo de personas detrás de él. El mundo está viendo a este hombre dormir en directo. Sus viajes diarios, comunicación de trabajo, todos los movimientos no son monitoreados. Truman nació hace 30 años. Toda su vida está expuesta en la pantalla. Es un reality show. La isla de Tao Yuan donde vive. Es un reality show. Y la isla en la que vive es en realidad un enorme set de filmación envuelto. Aquí, a excepción de Truman, el resto de las personas son actores. Y la luna que ve todos los días es en realidad la sala de control del director. Para evitar que Truman se vaya. Cuando era muy joven, el director diseñó a Truman y a su padre para que fueran juntos al mar. Sin embargo, su padre se ahogó delante de él. Fue este drama el que hizo que Truman no se atreviera a dejar la isla de Pitsland. Quiere mantenerlo aquí para siempre. El director ha dispuesto una vida feliz y plena para él. Estaba seguro de que Truman nunca dejaría una vida así. Pero a pesar de que el director lo había arreglado, Truman aún no eligió quedarse. El día que la gente vio que no se movía y envió a alguien a comprobarlo, resultó que ya se había escapado. El espectáculo iba a fracasar. El director presionó inmediatamente para detener la emisión. Por primera vez en 30 años, el reality show fue suspendido. El equipo buscó frenéticamente a Truman, incluso después de enviar a todos los actores, buscando en todas las calles y callejones, pero aún no hay rastro de él. Esto significa que Truman solo puede estar en el mar. Y realmente superó sus miedos, poniéndose su traje de vela y planeando navegar lejos del mar. El director puso las olas para él, para que Truman sepa que no puede retirarse, pero aún así siguió adelante. El director siguió pidiendo más olas y más relámpagos. Una y otra vez, Truman fue derribado en el mar. Sin embargo, no se rindió. Entonces subiré de nuevo, hasta que el sol salga de nuevo. Truman sobrevivió, se levantó y zarpó hacia el final del mar. Después de muchas pruebas y tribulaciones, Truman finalmente llegó a la frontera, golpeando constantemente el muro. Quería llorar, pero no podía. Truman subió la escalera frente a él. Sin dudarlo, abrió la puerta al mundo desconocido. En ese momento, el director habló. Dijo que el mundo exterior es muy falso, lleno de mentiras y engaños. Aquí eres increíblemente feliz. Aquí no hay engaños ni mentiras. Quédate aquí, y deja solo una frase fuera. Si no te veo en el futuro. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, good day.